Telediario.com.ar. Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa en Telediario.com.ar. Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar. Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar. La realidad. Agradecerles a todos la oportunidad, la posibilidad de con toda humildad, les agradezco de corazón, porque hoy estamos acá no por ser hijos de, ni por tener el apellido, ni por tener ni que nos pusieron, acá estamos por el trabajo y el esfuerzo. Eso se trata de los proyectos políticos, que no pensamos en las personas, no pensamos en la familia, acá estamos pensando en un proyecto de desarrollo para que nos gasta. Hoy en cabeza Sebastián, que venimos de donde, de Copacabana, pero venimos de abajo, venimos de familia humilde, de familia trabajadora, y de eso se trata este proyecto político, que viene de gente trabajadora, de gente buena, con ganas de ver progresar en su pueblo. Nosotros estamos convencidos que el camino es este, el camino del trabajo, del esfuerzo, de la planificación, de la proyección. Cuando empezamos con Sebastián en algún momento, sabemos muy bien que iba a ser un camino muy duro, muy arduo. Nos costó llegar a él, le costó encabezar, pero lo hizo con mucha fuerza, con mucho corazón, con mucho amor por Tinogasta. Y hoy eso está rindiendo fruto. Va a ser nuestro diputado nacional con mucho fruto. Cómo hacer política, la nueva política, la política que integra todo, que incluye a todos, la política que no deja fuera a nadie, como dijo Pablo. Acá no estamos pensando en un sector político, en camiseta, en bandera. Yo creo que la única bandera que existe hoy en día acá en este proyecto político es la bandera del Tinogasta, del desarrollo de Catamarca, ahora con Sebastián Nacional. Todos esos proyectos, y todo eso va a ser gracias a ustedes, primero y principal, porque son los soldados de la causa, son los soldados que hoy en día hacen que este proyecto político esté arriba. Les agradezco de corazón a todos ustedes, a quienes militan, a quienes han salido a golpear puertas para buscar el voto, para que nos acompañen este domingo. Les agradezco a la familia, les agradezco a mis amigos, les agradezco a todos mis compañeros de trabajo, que sostuvieron este proyecto político de trabajo desde hace 7 años y medio, y hay que agradecerles por el trabajo y el esfuerzo. No se trata solamente de bandera política ni nada, hay que sostener un proyecto con trabajo. Les agradezco de corazón, compañeros, por lo que hoy están haciendo por nosotros, por lo que hoy están haciendo por este proyecto de trabajo, por este proyecto político. por todos.